buenas tardes. Thank you.
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Un momento de silencio, reconocemos su humildad, que somos pecadores. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva al mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida. Amén. Dios Todopoderoso, apoyarnos en nuestra fe, que proclama que tu Hijo murió y resucitó, te pedimos que una voz en la concedas a tu siervo. Te dice la luna de nuestro estado, que así como ha dormido en Cristo, también por él resucite llena de gloria. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Espero ver la bondad del Señor. Respondíamos cansados.
número 26. Es esa esperanza que nosotros tenemos en Jesucristo nuestro Señor. Una esperanza de reencontrarnos en el cielo. Una esperanza de poder estar en la promesa de Jesús, que nos ha hecho durante todos los tiempos estar con Él en la resurrección de los muertos y gozar de la vida eterna en el reino de los cielos. Si bien es cierto, nuestra preparación en la tierra nos lleva a ser mejores personas. Si bien es cierto, también durante toda nuestra vida se nos ha preparado para vivir de una manera. Sin embargo, no se nos prepara para los demonios. No hay un curso, no hay una escuela donde nos diga: venga, vamos a prepararnos en momentos difíciles. Sobre todo, prepararnos para la muerte. Y si aún así lo tuviera, creo que nadie quiere. Porque nadie quiere pasar estos momentos. Sin embargo, nadie de los que estamos aquí presentes estamos exentos a vivir esta mala experiencia terrenal de tener una pérdida muy amorosa por parte de nosotros. Sin embargo, Jesús, a lo largo de su vida pública, tiene una insistencia de morir a esta vida terrenal para poder vivir en la vida eterna. Y nos dice una y otra vez: aman a sus amigos. Nos dice: cumpla los mandamientos. Y hoy nos está diciendo en el Evangelio por estas obras de caridad que necesitamos hacer con nuestros hermanos. Incluso dice: con los más insignificantes. Nos abandonamos a Él completamente, aun a pesar de las circunstancias por las cuales hayamos pasado, o incluso en nuestro camino. Sobre todo, en esta vida, cuando se nos compara a la muerte de un ser querido, poco a poco vamos a asimilar este mundo. Hay ocasiones que son importantes. Y ahí es donde la mente humana viene a preguntar en esta lógica que uno. Y son situaciones de la vida que nosotros podemos preguntarnos e incluso poder reprochar a Dios. Pero ante esas circunstancias, nosotros también debemos de ser conscientes de que nos abandonamos a Él siempre en todas partes. Cada vez que nosotros le pedimos a Dios una petición especial, sobre todo en el Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y al hacerlo, nos abandonamos a Él. Decir: Señor, te pongo mi vida en tus manos. Señor, aquí estoy, lo que tú desees. Sin embargo, muchas de las veces no estamos preparados. Por eso, la vida cristiana en el Evangelio nos va a preparar poco a poco para que el momento adecuado, cuando llegue, nosotros podamos recibir, Señor, gracias. Gracias por esos momentos que nos han dejado pasar, vivir con aquella persona. Gracias por esos momentos de alegría y de compañía que me dejaste vivir con Dios. Gracias por esos momentos, a lo mejor de tristeza en algunos momentos de su vida, que lo hizo para ir sorprender. Gracias por esos buenos días, gracias por esas risas, gracias por todo lo que me has dejado pasar con la misión. Por eso,
en vez de reprochar a Dios por esas acciones que nuestra lógica humana nos lleva hacia Él. Hay que convertirlo en una forma de gratitud y darle gracias por esos momentos. Todas duelen, todas las muertes de nuestra vida es lo que nos lleva a nosotros a entristecernos. Sin embargo, en esa esperanza que nosotros podemos tener hacia Dios, es lo que nos lleva a seguir confiando en Él. Hoy estamos reunidos para celebrar estas exequias de nuestra hermana Simona. Cuando reunimos para pedir en oración junto con Él, por su eterno descanso, sobre todo para que Dios nuestro Señor sea misericordioso con él. Y que en ese encuentro que seguramente está teniendo o a tener, ese encuentro del juicio, pues Él ve en él nuestras fuerzas. Todos por naturaleza somos pecadores todos. Pero también es grande su bueno que también podamos abonar un poquito en esa súplica que podemos hacer a Dios nuestro Señor, para que en el momento del juicio sea misericordioso y sea de alma con el alma de la descanso de la Santa Mesa. Y a nosotros que nos quedamos aquí, les pedir que nos sea dando fortaleza y resignación para poder superar este duelo de la pérdida del cuerpo mortal de nuestra alma. Que así sea. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio por la salvación de nuestra hermana de Isidora Borrego en nuestro estado. Y confiados en tu clemencia, te pedimos que quien reconoció a tu Hijo como su Salvador lo encuentre ahora como juez misericordioso. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En él resplandece la esperanza de nuestra feliz resurrección y así aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Pues para quienes creemos en ti, Padre, la vida no se acaba, se transforma, y diciendo nuestra morada terrenal, se nos prepara una mansión eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu Santo. A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo,
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de tu hija, de ese colaborador con Jesús Padre, a quien llamaste hoy de este mundo a tu presencia. Concédele que si en tu acto partido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así que María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José y los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantarnos a las Por Cristo, con él, a ti Dios Padre, omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, dirigimos un paro a la razón de Cristo Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la verdad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor está siempre con nosotros. Con tu espíritu. Déjense los siglos. De Dios, Cordero de Dios, quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, quita el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos y hermanas, este es Jesús, es el Cordero de Thank you.
Oremos. Señor Dios nuestro, ya que tu Hijo nos dejó el sacramento de su cuerpo como alimento para el camino, concédenos que nuestra forma de psicología con estos labios sea conducida al banquete eterno del reino de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos ahora a cumplir con el deber de dar sepultura al cuerpo de nuestra hermana. Fieles a la costumbre cristiana, lo haremos pidiendo con fe a Dios, para que todos estemos admitidos, que admita su alma entre sus santos, que este cuerpo que vamos a enterrar lo necesite un día lleno de vida y de gloria. Que en el momento del juicio sea misericordioso para nuestra hermana, para que libre de la muerte y la absoluta de sus culpas, reconciliada con el Padre llevada sobre los hombros del buen pastor y congregada al séquito del Rey eterno, disfrute para siempre de la gloria eterna y de la compañía de los santos. No temas, hermano, Cristo murió y resucitó por ti. El Señor te protegió durante tu vida, por eso esperamos que también te librará en el último día de la muerte que acabas de sufrir. Por el bautismo fuiste hecho miembro de Cristo resucitado. El agua que ahora derramaremos sobre tu cuerpo y sobre tu cuerpo.
Thank you.
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 Oh,
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
Por favor, resuelve.
Thank you.